Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de PC Gaming. Estamos en Train Simulator 4. Soy Herwin y vamos a hacer un escenario de la clase 158 Scotrail en Five Circle. Será el escenario que lleva por título el 1L70 Perth Edinburgh. Bienvenido a Burntisland. Se da cargo del servicio 1L70 a Edinburgh con salida a las 10:07. Vale. Pero como le he quitado los puntos de referencia, jaja. ¿Dónde estás? No tengo punto. Bueno, vamos a esperar que se está andando. De momento nos dice que esperemos, pues esperamos. Ahora que veo, no he hecho los seleccionables de Five. Muy mal, muy mal. Porque eso tiene pinta de coleccionable. Al menos acertamos con el andén. Vamos a subir a bordo. Vale, activamos el OBS, el DSD y la vigilancia. Bienvenido a bordo, introduzca la llave y prepare el tren para la salida. El servicio tiene parada en Aberdour, Dalgety Bay y va a dar tiempo a verlo todo. Invercargill, Edinburgh Gateway, Southguild, Haymarket y finalmente Edinburgh. Los horarios puede encontrarlos en la programación del menú pausa, o sea, aquí, horario, vale. Yo nunca nos lo había dicho. Conectamos el GSMR, subimos el brillo para poder verlo. Llave principal, forward, instrumentos conectados. Vale, puede que me desconectada, todo desconectado de ese día. Cerramos puertas, luces impuestas, quitamos el DRA. Acabamos de quitar los frenos. Contestamos al jefe del tren y nos vamos. Una compresión solo de dos coches. Media velocidad 40. Ya te he reconocido en dos pulsaciones. Pero bueno, ¿quiere que le dé dos más? Pues le doy dos más. No hay problema. Ahora estás espantando porque dice, ¿para qué me avisa ahora? ¿Qué tengo que hacer? Venga, 2,5 millas para Aberdour. Señal de 65. Abrimos regulador. Venga, llegamos a los 40 millas por hora. Se hace raro, ¿eh? Ver una 158 por Five Circle. Raro no, porque circulan.
Sino raro porque no estamos acostumbrados. Otra ruta la que le pide a gritos más contenido. Rutas de carga, pero seguro que hay algún tren de carga que pase por aquí. Sí, bueno, seguro. No hay que hacer, y no había que hacerlo en creando el escenario. Ahí lo hemos visto, el HST. ¿Para qué dice cura el HST? Pues queremos HST con librería de Scotrail. Por favor. Aunque nos lo pongan a 3 euros con unos escenarios. Y una timetable, pero por favor, pónganlo. Venga, 1 milla y media. El que diga que esta ruta es fea es que es para colgarlo de un palo muy alto, ¿eh? Te podrán no gustar los ferrocarriles ingleses, vale. Pero que esta ruta sea fea. Con estas vistas. Hemos conectado el regulador porque hay una bajada a 55. Cruce con una 170. Ahí está, 55. Cuidado que el desnivel es ascendente de un 1%. Y nos acercamos a Aberdour. Y frenamos que no quiero entrar pasado a la estación. Límite 50. Bien, entramos bien de horario. Voy a llorar de emoción. Entro en hora. No he parado bien, creo. Vamos a verlo con la vista externa. Ahí está. Aquí hay parada de 3-4. Yo soy un 2. De forma que yo, ¿dónde tiene que haber parado? ¿Hay marca de 2? No, no hay marca de 2. Así que supongo que no he parado mal. Hay marca de 3-4, pero no hay marca de 2. Mide 5-6 al fondo. ¿Veis? Hemos llegado pronto. Es emocionante llegar pronto. No diréis que es que la librería de Scotrail es brutal. Venga, cerramos puertas. La vigilancia está toda ahí. Ahí está. Quitamos frenos. Y seguimos. Límite 50 en la salida. Pero bueno, con la aceleración de esta estación 158, no creo que tengamos problemas de exceso de velocidad en la salida. Regulador abierto. Y siguiente parada, Dalgety Bay. Tenemos que llegar a 16. Venga, velocidad 65. Si fuéramos una SST, podríamos ir a 75. Imagino que por su mayor capacidad de frenada.
cogiendo velocidad, ya vamos a 35. Pues estas líneas de Fife y Edinburgh las he jugado muy muy poco por, justamente por la falta de tráfico. Ahora ya se podrán jugar más, esperaremos ya la llegada del de la ampliación de Fife, que aún no tiene fecha, en el roadmap sigue estando en la zona de futuros trabajos. Pero que traerá una timetable de la 158 y creo tengo que probarlo. Que la IA ya aparece. O sea, la 158 ya aparecerá como IA aquí, creo. Eso sí que ahora mismo dudo. Y que deje, a ver si consigo solventar la duda mientras. Mientras hacemos el escenario. Venga, 1,7 millas para Dalgety Bay. Llegamos ya a 60 millas por hora. Activamos la vigilancia para no entrar en parada, porque si no, nos meteré una parada de emergencia. Ahora cerrando la estación, cerramos el regulador y empezamos a frenar. Tengo cuidado que estamos en bajada de 1,1%. Muscle 2. Es que no me fui en absoluto de la frenada de la 158, pero en absoluto. Completa y yo diría que esta entramos pasados. O si no, muy muy justo. No. Lo detenemos, pero justito, justito. Pues no, estaba equivocado, No pone nada de IA en de momento en. En Five solo pone que estaba esperando a que la gente de Skyhook, no, ay, ¿cómo se llama? Los que hicieron, los que han hecho esta Rivet, la gente de Rivet actualice Five Circle para meter la tabla de la nueva tabla de tiempos y ahí sí que estará. Ahí sí que estará la 158 en tanto en servicios como en IA. Así que mientras, lamentablemente, Five seguirá como un desierto americano en el oeste. Venga. Potencia, salimos. 1,2 millas. Invercating. En Trip Simulator, hace poco, como estaban de ofertas las rutas de Just Trains, nos pillamos una de Escocia, una que va hasta Inverness. O sea, más allá de Five. El Five Circle. Tenemos que probarlas. Está ambientada, creo que en el pasado, porque trabajan sobre todo las 37. Pero bueno, tenemos que probarlas a ver qué tal. A ver si se siguen poniendo de oferta las rutas escocesas y acabamos de tenerlas todas. Nos faltará el aeropuerto, nos faltará el Suburban de Glasgow, la de. ¿Cómo se llama? Dundee, Dunbally. O sea, las estaciones que hay antes de llegar a Edinburgh, Glasgow.
viniendo de la East Coast, creo que es. Es que la red del Reino Unido es enorme, enorme. Y hay veces, a veces me pierdo, pero creo que es la East Coast, saliendo de King Cross, Peterborough. Mira, nos cruzamos con una 158, anticipando lo que será esa nueva tabla de tiempos de Five. Pues Peterborough, York, Newcastle, ¿no? Cuidado que 50. Ahí charlando, se me ha pasado. Charlando la hemos ligado con el freno. Bueno, con el freno no, con no frenar. 40, sigo frenando. Y entramos en Invercargill. Repetidora abierta. Y nos detenemos. Hay que poder hablar sin dejar de mirar lo que pasa en la vía. Pues es la línea que va y viene de York, Newcastle. Y pasa por. Es que viene a decir que se llama. Dunbody, o no sé, un nombre así. Que está antes de llegar a Edimburgo. Y luego Inverness, que está pasado a Five Circle. Cerramos puertas. Oh, ¿os imagináis esto? Una ruta entera de London King Cross a Edimburgo. Sacar uno. Reconocemos, soltamos freno y abrimos regulador. Venga, vamos hasta Edinburgh Gateway, 7 millas. Tramo largo. Salida 40, pero enseguida tenemos aquí ya opción a 65. No cogemos el ramal de izquierda, seguimos recto. Soltamos toda la potencia de la 1.58. Esta Sprinter. Pues tenemos tiempos de HST. El HUD nos da tiempos de HST. Venga, túnel. Y directos a Edinburgh Gateway a las 10:34. Otro cruce con una 1.58. Subiendo velocidad, de vigilancia, de SD. Vendrá una reducción a 60 en breve. El HUD yo lo tengo siempre activado porque es que si no, estas reducciones de velocidad al no tener el mapa de ruta es un desastre. Mira, una 170. Ahí pasamos por la reducción en breve al salir del puente. Ahí está. Me encantan estos cortados, estos cañones que cogieron la radial gigante y la han cortado. Hay que pasar. A Kulok, dame la radial. Clic, clac, 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 clac. Venga, otro túnel. Cuidado que a la salida habrá una reducción a 50.
Aquí ya se convierte en un expreso, no tiene paradas en todas las estaciones. Ahora pasaremos por una de ellas. No me vais a decir el nombre porque, como no tengo el mapa de ruta, no los veo. Tendría que tenerlo, aunque sea en PDF, y ponerlo en la pantalla del lado. Tengo que buscar a ver si encuentro mapas de ruta reales. Que aunque no coincidan, pueden haber cosas que fallen. Cuidado, 50. Y entramos en el espectáculo de principal. 50 para pasar por el puente de Forth. Que esto se merece una externa, sí o sí. Me hace permitir que quite el HUD y hago una captura. Porque es que es chulísimo. Es literalmente espectacular. Es espectacular, ¿eh? Y yo voy haciendo capturas, con vuestro permiso. Porque es que es impresionante. Cuidado, cuidado, a ver si vamos a entrar en emergencia y la vamos a liar. Un poquito el regulador. Y encima con cruces. Espera, espera, espera. Que la cosa encima se pone divertida. Con una 170. Espectacular, espectacular, ¿eh? Es que este puente es que yo me quedé sin palabras. Ya por el puente, ya en su momento lo comentamos, ya por el puente esta ruta es brutal. Venga, abrimos un poquito el regulador. Estamos confiados porque hay una señal de 80, en breve, en breve, en breve, muy breve. Ahí está. Abrimos el regulador. ¿Queréis hacer que había? Y 3,9 millas para Edinburgh Gateway. Y nos quedarán, pues, Southgate, Haymarket, Edinburgh y ya. Y desconectamos la unidad. Este es 158, que es que son un museo rodante. Sé que me repito como el ajo, pero hay unos documentales muy chulos en YouTube, los podéis encontrar. Uno siempre digo que es espectacular, que es el de cómo el HST, la Class 43, salvó British Rail. Y el otro es lo mismo, pero con las 158 y 159, o sea, cómo estas unidades salvaron British Rail. Una British Rail que estaba plagada de material rodante muy, muy viejo. Mira, aquí pasamos a 100. Con las Class 200 y pico. Que tenían más años que mi abuela. Décadas de funcionamiento bajo sus buggies. Y cómo llegaron a estas unidades en los 90. Y con un diseño bastante austero, pues dieron la vuelta al servicio. Esta 158 Sprinter Express, que se llama, de dos coches, que puede acoplarse en 2, 4, 6. Y luego las 159 para servicios más intercity, con tres coches y algo más de potencia. Y que encima se vendieron a terceros países. Hay una versión de exportación. Venga, 1,5, 1,7 para Edinburgh Gateway. Cuidado con los semáforos, que las señales que hay amarillos al fondo. Velocidades de 90.
Estamos ya llegando al límite de velocidad de esta unidad. Ya vamos a ajustar el regulador para no pasarnos. Y para eso, muy amablemente, la gente de ScotRail nos lo ha anotado arriba. Es una práctica habitual en los ferrocarriles británicos indicar en alguna parte de la cabina la velocidad máxima a la que puede ir la unidad que lleves. Y pasamos límite 90, no hay problema, estamos por debajo. De hecho, no deberíamos ir por encima, en ningún caso de cuidado. Bajada a 75, pero bueno. No, yo creo que tenemos la parada antes. Vamos frenando. Que vamos muy, muy rápido. No, esta nos la pasamos. Esta nos la pasamos, pero de emergencia. Emergencia. No, 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 que va, 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 que va. Sí, objetivo fallido. Objetivo fallido. Toca parar porque hemos puesto emergencia. El freno está activado. Ahí se suelta. Venga. Ahí se vacía, perdón. Espera que cojo el telefonillo, ¿no? Señores pasajeros, lamentablemente por un fallo del Instituto del Maquinista, vamos directos a Southgate. Metida de pata por no verlo con tiempo. Por no verlo con tiempo. Bueno, nos hemos pasado Gateway. Ahora pasemos una encuesta para ver cuántos de nuestros amables pasajeros tenían parada allí. Y seguro que ninguno quería, todo el mundo. Pásesla, recuperamos tiempo, pásesela, seguro, pásesela. Venga, 700 yardas, eso es menos de media milla. A 500 faltará un cuarto de milla. Ponemos silencio porque vamos sobrados de tiempo, porque al no hacer la parada llevamos el tiempo acumulado. Tocará parar 5 minutos en Southgate. O sea que vamos con todo el tiempo del mundo. Venga, va frenando. Tenemos. Y abrimos puertas. Y ahora habrá que esperarse ahí 36. ¿No se han abierto las puertas? ¿Eh? Ahora. O sea, hay que esperar. Nuestro estimado revisor también ha dicho, ¿para qué vamos a abrir por las puertas rápido? Sí, hay que esperar. Pues esperaremos. La verdad es que, mira, estoy 36:30. Casi 4 minutos. Y ahora mientras sueño a mí. Bueno, son las 6 y pico de la mañana. Mientras, o sea, en qué cabeza cabe cuando domingo a las 6 y media estemos haciendo un vídeo de Trinsing World. Pero hay que sacar tiempo para poder compatibilizarlo todo. Una ruta que es de Five Circle, esta Five Circle que es muy chula, pero ya os digo, la he jugado muy poquito por la falta de tráfico. Y quiero esperar a que saque la ampliación del ramal. Ahora no recuerdo qué ciudad es. No recuerdo qué ciudad es. No sé si aquí se puede ver en el mapa. Había un ramal. A ver, espera que veas. Estamos en pausa. Tampoco es plan de estar en pausa.
Y sin avanzar el tiempo. Espera, que lo tengo aquí. Si acabo de mirar la noticia, es el... Liebherr Branch. El ramal de Lieben Branch. O sea, el Lieben, el ramal de Lieben. Que traerá esta nueva tabla de tiempos para la 1.58. Es que ya sabemos que la 1.58 irá a Lieben, pero si no, no tendría mucho sentido esperar ese ramal, ¿no? Digo yo. Venga, 2 minutitos. Vaya, vaya, vaya metida de pata en Haymarket. No, en Haymarket no, en Edimburgo, Getaway. Oh, qué mal, qué mal. Ya. Podría amenizar esto con un con, viniendo a otro servicio, ¿no? Y viéndolo cruzar por aquí. Pero no, no ve nadie. ¿Cuál será el ramal que están haciendo? Pues no sé quién publicó que ya estaba medio hecho. Que ya estaba medio hecho. ¿Cuál de estos ramales es eso? O sea, lo que leí, a ver, por la forma de la línea, esto nunca, nunca lo hemos recorrido. A lo mejor es este. O sea, hecho está, por lo que leí, lo que tienen que meterle el contenido final, es decir, está hecha la vía, no sé si está hecha la señalización, pero lo que son los edificios del lado están vacíos. O sea, han construido la vía, pero falta darle vida a ese tramo. Venga, 45 segundos. Esto ya queda poco. Aquí vemos el apartavacas reconvertido en quitanieves. Las luces LED nuevas de la 1.58. El nuevo panel de destino. Este no se ha tocado en unidad limpia, ¿eh? Porque algunas son, están manchadas por debajo. Esta está limpita. Casi, pero muy limpita. Vamos a entrar dentro. Ah, voy a hacer puertas, es que hemos ya perdido el tiempo, no me avisáis. Venga, cerramos. Y así que el siguiente es High Market. Venga, quitamos el freno. Y nos vamos. Procurador al 3. Uy, se ha apagado GSMR. No, no, que no quiero desconectarme, pero... Venga, salimos. 3,1 millas para High Market. Velocidad actual máxima, 75 millas por hora. La ciudad y tenemos que llegar a Haymarket. Hay 42. Siempre ha habido muchas críticas con Rivet y no digo que no tengan razón. Los productos hay que sacarlos acabados. Quizá este último año ha tenido unos problemas WTA con los terceros, con toda calidad, pero bueno. Yo creo que se han puesto un poco las pilas.
Vale, es una señal de recordatorio 65, digo, no, si vamos bien. Pues eso, ha tenido unos problemillas de calidad, porque es que aunque sean terceros, debería pasar o poner unos filtros de calidad más altos, unos beta testers. Ahora que está tan de moda el tema beta testers, ¿no? Con toda esa filtración y tal que ha tenido de Betail, del posible TrimSQL 5, TrimSQL 2025. Será un juego, será un paquete de rutas como en el Classic. Pasará al modo Classic, que es que cada año cambie de versión. No sé. Ya veremos qué hacen. Lo que seguro es que harán un pack de venta. O sea, eso vamos, descarado. Y que ahí estaremos el primer día para comprarlo. También descaradísimo. Venga, 1,9 millas. Seguimos subiendo velocidad, 63. Pero sí que tienen que pasar un pequeño control de calidad. Eso está claro. Todos señales abiertas o apagadas. El Reino Unido, bueno, no sé si en todo el mundo, pero el Reino Unido es apagada, es que está despejada, encendida es que está en parada, indicando peligro. Venga, llegamos a Haymarket, del estadio a la izquierda. Quitamos el regulador, empezamos a frenar porque vamos muy rápido. Y no queríamos repetir y decir adiós a al pasaje que está en el andén esperando. Al final está demasiado. Pero mejor demasiado que no, ya os digo, pasar de largo, como hemos hecho antes en Parkway, ¿no? Gateway, perdón. Límite 50. Media milla. Un cuarto de milla. Soltamos regulador de nuevo. Freno al 1. Entrada en la estación a 35. Freno al 2. Y nos vamos a tener ya, un día mismo, vamos a recorrer un poco más el andén y frenamos. No veo la marca, así que frenamos aquí. Mira, ahí está la marca, un poquito más, vale, igual. Ahora os la enseño. Ahí está la marca de parada, stop. Aquí, debíamos haber parado aquí. Entonces quedan un poco cortos. Edimburgo, overlay on time. Sí, vamos en tiempo. 30 segundos de anticipación. Hemos llegado. ¡Uy, uy! Un HSC, ahí la pega es la librea, pero bueno. La pega es la librea que debe llevar la de. No la clásica de Great Western, que ya no existe. La Great Western como tal. Ahora creo que es Fist Great Western, si no lo han cambiado de nuevo. Pero debería llevar la librería de Scott Trail. O el de la LNR, depende si viene de King Cross, pero no creo que venga King Cross hoy en día. Espera, a ver que hacemos el regulador, sí que está frenado. A ver, quito más freno. Y salimos a Edimburgo a 1,2 millas. Creo, porque la fecha es de actual. Sí, 24 de abril del 24. Creo que las HST ahora ya solo circulan en la parte de México. Circulan en. Sí, no me he equivocado, México. Se han vendido las unidades a México. Con la peculiaridad que. Algunas llegaron antes de ser repintadas
y circularon con las pinturas de Intercity. Que tiene que ser muy chulo estar en México y poder pasar un Intercity 125. Días, perdón. Es una ruta que cruza el océano, o sea, de costa a costa, creo. Bueno, no me acuerdo exactamente cuál es, pero los hay. Y en el Reino Unido creo que solo quedan aquí en Escocia, en ScotRail, pero no hacen King Cross Inverness ni King Cross Edinburgh. No, no, sino hacen rutas de ScotRail. Si no, me falla la memoria. De hecho, si no, no me falla, de hecho. Hicimos un escenario en Glasgow Edinburgh intentando recrear ese servicio de HST. De hecho, hay un HST que va a Inverness. Soy muy torpe, no conseguí encontrar la numeración exacta. Así que lo hemos hecho medio inventado. Un tramo de Edinburgh a Glasgow, Glasgow con el HST, con tráfico ahí puesto según. Según creímos que podía ser cierto, pero sin referencias reales. Así que un día jugaremos, pero que será basado en, como las películas, basado en hechos reales, pero no real. Porque no, uy, 20, porque no encontré, me bajé todos los horarios de ScotRail, pero en ningún sitio pone qué tren hace ese servicio. Y tampoco te pone la numeración del servicio. Solo te pone el horario. Así que al final digo, mira, voy a hacer lo que yo crea. Total, es un escenario. ¿Me gustan las cosas simuladas y reales? Sí. ¿Me vuelvo loco? No. Algo que podría ser cierto. Y ya está. Te metimos tener unos pequeños movimientos de material, mercancías, para darle contenido. Y ya está. Es una diversión. Ya cuando subimos a escenario pusimos que es un escenario ficticio para que nadie tenga errores. Mira, haremos una zuma de la LNR, creo que significa London Northeast Railway, creo. Pero tocará hacer excepcionales, ¿eh? No están recogidos. Aunque bueno, ahora estoy haciendo coleccionables de Birmingham, Cross City. Venga, frenamos. Y nos detenemos. Ahí está, cerca de los topes, pero sin tocarlos. Y abrimos puertas a la izquierda. Y ya estamos en Edinburgh Overlay. Quiero que se me fue la olla, pensaba que y comenté que la estación de Glasgow Queen Street era más grande que la de Waverley. Sí, claro, mira. Si es que ya entiendo por qué somos un canal que nadie nos ve. Porque es que decimos burradas como esta. Y ahí está el HST al otro lado. Tenemos que esperar hasta la hora de llegada, ¿eh? Que es y 10. 47 y 10 segundos. Y cerraremos puertas. Bueno, no sé si cerraremos puertas, tendrá que ser una cabina seguro. Gracias, maquinista. Esta unidad se le unirá otra desde Glen Roads a eso de las 11 para formar el siguiente servicio. Vale. Desconectar el inversor. Desconectado. Configuramos luces de cola. Y conectamos el DRA para que nadie por error active la cabina, el regulador, perdón, y desconectamos la cabina. Y ya está. Ya desconectado. Vale. Nota platino, saltando a una estación. Qué simpáticos y qué amables son. Pero no deberían haberlo hecho. Bueno, pues hasta aquí este escenario de la 1L70 de Perth a Edinburgh. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.